Saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol. Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? La gran afición del Bayern suele cantar a todo pulmón. Los rojos son un club que puede describirse como superclub por muchas razones. ¡Comenzamos una vez! Bayern Múnich contra Bayern Múnich. Bueno, aquí está el héroe, goleador, ganador de partidos, el salvador que lo tiene todo. Lionel Messi es único. Sin duda, la historia reciente contiene la evidencia perfecta que indica que este hombre es todas esas cosas y mucho más, doctor. Así es, puedo atestiguarlo por la cobertura de varios de los partidos donde mostró esas mismas cualidades. Totalmente. Una narración de lo usual o de lo aún más extraordinario. Eso es lo que todos esperan de él aquí. ¡Qué buenísima intercepción! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Hernández. La controla Pilsson. ¡Messi! Sucesión rápida de pases. ¡Está habilitado! ¡Qué cabezazo bestial! Estuvieron a nada de meter el gol. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de locos. Pase al hueco. Bien pensado. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Rüdiger ya está en la antesala del vestidor. Más le vale cambiar sus maneras o el árbitro pronto, muy pronto, le hará ver su suerte. La tiene y se abre un espacio. ¡De cabeza! ¡Golazo! ¡Gol! Un centro que fue recibido con aplomo. Lo primero que haría sería agradecer la ayuda. Fue una entrega absolutamente brillante. FC Bayern München se despistó muy pronto en el partido. Parece una jugada de peligro. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. Gullit. ¡Atención con esta! Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Pirlo mostró muchas ganas de alcanzar la pelota, pero luego no supo qué hacer con ella. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. ¡Recibe el balón! ¡Atención! Nuno Méndez. ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Pirlo la rechaza como puede. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. ¡Impactante cabezazo! Cabezazo desviado que no pasó nada. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Pirlo! Maradona. ¡Gullit! ¡Quiere superar a la defensa! Un pase bastante impreciso. Edmilson. ¡La recupera!
Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Eto'o! Y estaba allí para darle el toque vital. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. FC Bayern München consigue su segundo córner. El equipo rival sigue sin poder cobrar uno. ¡El disparo! Le saca pintura al palo izquierdo. Un buen intento. Quizá merecía más. La recuperaron sin demora. Milagrosamente le llega directo el balón. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Y ahora tiene Pirlo. Consigue el pase. No, no va a llegar esa bola. Un pase sin ton ni son, muy malo. Y ahí termina todo. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Un pase bastante impreciso. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Sin duda, era una buena idea, una buena concepción, pero no le funcionó. ¡Mbappé! ¡El portero se le entregó! Se fue por encima. Muy buen ataque, saben perfectamente lo que están haciendo. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Y ahí le quedó el remate otra vez! ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante anotación! El portero había tapado muy bien el primer remate, pero no pudo hacer nada con el rebote. Este portero no se puso los dedos en los guantes. ¿Cómo se le pudo escapar una pelota así? Sigue el partido, el marcador está igualado. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí nos los demostraron. ¡El impacto! ¡Gol! ¡Está adentro la pelota! La presión le hace los mandados. No hay duda de que le estaban haciendo un marcaje muy efectivo. Hizo bien en zafarse de ahí porque las probabilidades parecían definitivamente en su contra. Están ganando por la mínima diferencia. Cada vez que lo exigen, cada vez que responde. El equipo lo necesita y ahí aparece. Y es exactamente lo que hoy ha hecho. ¡Pase filtrado! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Enorme cabezazo! ¡Uf! ¡Podría haber hecho más! ¡Qué buena sincronización! Un cruce como ese, con la velocidad y dirección adecuados, puede ser una pesadilla para defender. No, no va a llegar esa bola. Encontró al compañero. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Bueno, pues esos fueron los primeros 45 minutos y fueron bastante cumplidores. No hubo falta de acción ni hay puntos debatibles sobre ninguno de los dos equipos, que nos regalaron tres tantos. Para muchos, un reflejo del esfuerzo de cada uno de los bandos. El marcador está 2-1 y los equipos cesarán sus hostilidades, aunque sea por unos minutos. El partido se mantiene en una situación delicada si nos basamos en los primeros 45 minutos. Entonces podemos esperar una o dos sorpresas más, que sería lo más apropiado. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Bayern de Múnich necesita encontrar el equilibrio. La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución. Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso. Maicon.
Gullit. Romario. La juega hacia el extremo. Y ahora lo tiene Pirlo. Madre santa, muy malo ese pase, doctor. La pasa en profundidad a Messi. ¡Messi! Estupenda salvada de Martínez. Mbappé. Habrá saque de banda. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Se la señaló muy bien y la recibe. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Romario. Pelota a la derecha. Y va para adelante. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Edmilson. Un pase bastante impreciso. Esta es la oportunidad para Eto'o. ¡Qué buen engaño! ¡Eto'o! ¡Gol! ¡Me quiero morir! ¡Este es un gol infartante! ¡Lo han hecho de nuevo! ¡Ya empataron! ¡Es impresionante, sin duda alguna! ¡Impresionante! El partido está empatado nuevamente. Había buenas posibilidades de que empataran y estos tipos no dudaron ante la portería rival. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. La juega hacia la derecha. ¡Messi! ¡Messi! Fabinho se anticipa bien y lo consigue. Va hacia el extremo izquierdo. La pelota salió y es saque lateral. Mbappé. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? ¡Qué bien la detectó! Puyol. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Marquinhos. Rüdiger. Esta vez logra despejarla. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Consigue el pase. Mbappé. Parece una jugada de peligro. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. Busca su delantero. Cuidado, que esta es muy buena. Eso es falta y tiro libre. Hernández. Rüdiger. Está ahí para despejar. A pesar de todo, el nivel de intensidad se ha mantenido igual. Se ve que ambos quieren el triunfo. Y le pega portería. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Pero bueno, si habíamos empezado bien,
Pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. Ahí está el pase, puede ser bueno. Esta vez no funcionó. Rüdiger hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. Romario. Y va para adelante. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Hay que echarle más ganas. Que no se les olvide que tienen el tiempo contado para anotar. Romario. Resuelve sin mayor complicación. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad. ¡Le pega desde ahí! ¡Una tajada maravillosa! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! Ahora el referí saca de su bolsa la tarjeta amarilla para mostrársela. Aquí la cuestión es si encontrará a quien dársela. Messi. Mete un balón a la olla. Oportunidad de contraataque. Esto es lo que suele pasar. Y reaccionó con mucha rapidez. Busca su delantero. Un buen pase y esta podría ser la buena. FC Bayern München. Busca. La agarró sabroso. ¡Gol! ¡Gol! Fulminante, impresionante, espectacular. ¡Me quiero ir del estadio! Esto pone el listón más arriba que nunca. ¡Qué golazo! Impresionante disparo, imparable. Sí, qué gran remate. Pareciera que le dijo al portero, te conviene tratar de adivinar porque no te va a dar tiempo ni de pensar. Y ahí, amigos, esta historia ha terminado. Tuvieron tres cosas: paciencia, tenacidad y madurez. No bajaron.